hola, vamos a abrir la caja de este Tornado Eli de Josep María Llué, que se presenta en caja grande y nos trae Virabi. Le pegamos un corte al plástico. Y abrimos la caja. Fijaos que ya la carátula se ve que esto es gracioso. La vaca, un tornado, ovejas, un cerdo, la granja volando por el aire. Pues abrimos, es una caja brillante, bastante bonita, de cartón duro, de buena calidad. Y dentro encontramos pues un mazo de cartas que además viene estupendo, porque viene con un sobre de estos de abrir y cerrar. Por favor, que vengan así todas las cartas, ¿vale? Sobres de abrir y cerrar. Mucho mejor que, o esto, bolsitas, pero mucho mejor que los plásticos con abre fácil, que son tan odiosos. Esto, estupendo. Y dentro tenemos cartas que tienen, vienen como medio pegadas, porque tienen un tacto muy bueno, como de plástico, la verdad, un tacto curioso. Bueno, cartas con el tornado, con la vaca, como veis. Bueno, hay una vaca, que hay más de una vaca, cerdos, más cerdos, gallinas, bueno, de corral todo. Muchas más gallinas, ovejas, más ovejas. Y aquí algunas con relámpagos, como de tormenta, con varios animales. Y en el dorso, todos tienen, parece, el mismo dorso, ¿no? Aquí tenemos la casa, vaca con árbol. Bueno, tienen diferente dorso también. Esta parte tiene reborde negro, como veis. Y la otra parte tiene reborde blanco. Además, una bolsita con vacas. Vale, vacas de madera, unos meeples estilo vaca muy chulos. Trae pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vacas blancas. Otra bolsita con graneros, parece. Graneros en rojo. Y un par de discos negros. Vale, uno pequeño, que es un disco tal cual. Este, bueno, es más azul oscuro, más que negro. Y este negro pues tiene una forma así un poco como más cuadrada. Es un tanto curioso. Y por último, creo, porque no sé lo que hay debajo, tenemos aquí unos cilindros verdes, verdes brillantes, verde fosforito casi, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 también. Y debajo, más componentes, uff, aquí hay unos pocos, vamos a ver, tenemos, a ver, vamos por partes, aquí en plástico, tenemos un cartón, bueno, como veis, piezas para montar, vamos a pegarle un corte. Tenemos aquí unas, ¿veis? Unas piezas de cartón, cartón grueso, rígido, bastante bien. Bueno, el cartón con el plástico dejamos a un lado, el manual, que viene sin carátula, en alemán, en inglés, ah, bueno, son poquitas hojas, en francés y ahí está el último, en español, fijaos, componentes, aquí viene para montar, como veis, bueno, bastante bien. Luego montamos, luego os enseño cómo queda montado esto. Aquí tenemos un par de, bueno, una lámina que es, viene grabada, vale, esto tiene profundidad, no sé si se apreciará. Está, es una pasada, está muy chulo. Y por aquí, vamos a dejarlo a un lado, y por aquí el tornado, vale, con tres agujeros. El tornado, y en la parte de atrás, pues nos dice que va esto en 5 idiomas, y aquí está. De 8 a 99 años, 2 a 4 jugadores, 20 minutos más o menos. Vamos a montar esto, os lo enseño montado y vemos también si entra todo, que yo me imagino que no va a haber ningún problema porque no tenemos cuna, tenemos todo el espacio de la caja, así que hasta montado debería entrar. Vamos a verlo. Bueno, aquí veis el montaje, la verdad es que queda espectacular. Debajo va el soporte, ¿vale? Montado de cartón. Encima ponemos el circuito y colocamos el tornado con la guía, de manera que el tornado se pueda mover en el circuito, como veis. ¿Esto nos cabe en la caja? Pues perfectamente, sin ningún problema. Podemos meter todo. Vamos a quitar esto. Vale. Así entero no nos cabe, fijaos, por poquito, pero podemos separarlo. Vale, así. Y sin ningún problema podemos meter todos los componentes, incluso podemos usar el cartón que ya venía para proteger un poco eso, cartas, madera y listo. Esto, cerramos la caja y esto es
Tornado Eli, un juego que pinta bastante bien.